no dejamos y no perdemos de vista la importancia de optimizar al máximo todos los procesos industriales de transformación de fruta, que es nuestra área de trabajo, pero sí es cierto que en los últimos años hemos abierto líneas de investigación para el aprovechamiento de todos esos subproductos que genera la industria de producción de zumos para la obtención de nutrientes. Incluso la última parte de la presentación, obviamente, y por siempre nuestro director nos empuja a que vayamos a concluir líneas de investigación y nos involucremos en esa plataforma de la piel que tenemos, también hemos derivado una línea de investigación a trabajar en cosmociótica vinculada a la fiesta de fumar y fumar, pero eso luego vendrá posteriormente. Gracias a todos por estar. Yo creo que, bueno, como bien decía Antonio, pues así nos enteramos un poco de lo que hacemos. Quizás nosotros somos los más alejados de lo que se puede hacer en el instituto. Trabajamos en ocasiones pues, con equipos industriales, con nuestros ensayos no son de moles, digamos, sino son de kilos, algunos de toneladas. Trabajamos un poco, hacemos ensayos industriales en las empresas del sector. Y cuando Luis me propuso pues, qué tema quería elegir para estas conferencias, como era una jornada de divulgación científica, nos apetecía mucho pues, hablar de algo que es muy típico en esta zona, que es la granada mollar de Elche. Y que si yo preguntara en esta sala cuánta gente se ha comido una granada en la temporada pasada, no sé, ¿cuánta gente se ha comido una granada? Uno. ¡Ah! Para definir y contar un poco cuál ha sido nuestra evolución en esta estrategia de comercializar el zumo de granada, que como sabéis hay tres empresas de la zona que están comercializando ya zumo de granada, cuál ha sido nuestro papel del grupo de investigación en todo este desarrollo tecnológico y cuáles han sido los diseños y un poco las líneas de producción en las que hemos orientado nuestro trabajo para siempre optimizar al máximo el beneficio para la empresa, es decir, que saque la mayor cantidad de zumo posible de esa fruta que nos interesa tanto. Y luego, como desde el punto de vista, uno es tecnológico y el otro es científico, es no perder todos esos compuestos saludables o todas esas moléculas que nos interesan desde el punto de vista de la salud. ¿Vale? No queremos hacer solo una mala transformación de la fruta y convertirla en algo que se pueda consumir durante mucho tiempo, sino preservar al máximo todas esas propiedades funcionales o esos compuestos bioactivos que pueden tener un efecto beneficioso para la salud. Como todos sabéis, en la granada se han reconocido un montón de compuestos bioactivos que pueden tener determinada relación o un efecto beneficioso sobre la salud, que puede ser el cáncer, enfermedades neuronales, etc. Pero si preguntamos un poco el origen de todo esto, pues, que han sido los polifenoles, que si hay una importante línea abierta de estudio en la semilla, o sea, en el aceite que se obtiene de la semilla de la granada, que si son los elagitalinos los importantes. Yo, pues, un poco si conociendo, y en este caso, pues llevamos unos cuantos años trabajando en Granada, yo empecé a trabajar en la agricultura de Granada en el año 87, perdón, en el 97, me he pasado. Pero realmente no se conocía nada de la Granada. Y si conocemos algo de Granada, se lo debemos a una empresa americana, si uno lo llama por enlace, que fue con Wonderful, que esta gente empezó a trabajar con Granada que se cultivaba en California. Ellos empezaron en el año 98, pero lo curioso es que esta empresa lo que hizo fue decir, voy a comercializar un zumo que no está en el mercado, pero se gastó una pasta impresionante, 35 millones de euros, de dólares, perdón, en darle promoción, en trabajar con universidades y en ver cuáles eran los posibles efectos beneficiosos que podía tener ese fruto que nadie conocía y que hasta el momento se consumía solamente en fresco. En el año 98, aquí las empresas todavía pensaban en la granada como algo que se cogía en el árbol, se limpiaba un poquito, se metía en una cajita y se le mandaba a la exportación a la gente. De hecho, nosotros en el año 98 acabamos los trabajos con el zumo de granada, pero la industrialización era como algo que estaba en una nube. No sabíamos cómo comercializar y cómo transformar todo eso. Pero estos señores se han encargado durante mucho tiempo y vais a dejar que ponga un vídeo porque para nosotros la granada es algo que está aquí y está ahora. Algo que la tenemos cerca, que obviamente Elche es el corazón de producción de la granada de España, pero estos señores, y gracias a su publicidad, pues fueron capaces de mostrarnos la granada como algo, obviamente desde el punto de vista comercial, pero algo que nos tocaba la sensibilidad y que nos perfectamente nos llamaba la atención
voy a poner un vídeo, dura muy poquito, pero me gusta mucho. ¿Cómo conciencian ellos a sus clientes? La primera cuestión que se nos plantea desde la Consellería de Agricultura es, obviamente, hace 3 años y medio, no hay nada hecho de Granada, hay empresas que ya están empezando a hacer diferenciación de la Granada, los fútbol que están en el mercado, los fútbol de la calidad, si lo comparamos con el estándar que había, que era Wonderful, que era un zumo de una Granada que se llama, la variedad es Wonderful. Y un poco, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que se plantea es, ya que estamos en una zona de producción de una alta cantidad de Granada, pues buscar en nuestro entorno, en el Mediterráneo, hay más competidores, hay más productores con otras variedades, pero hasta este año pasado, que se ha terminado un poco el proyecto con la conclusión de 2 tesis doctorales, no se había caracterizado la Granada de esta zona, la Granada mullar. Se habían hecho muchísimos trabajos de todas las variedades del mundo, pero no se había trabajado en la caracterización completa y en la estrategia tecnológica para trabajar con la Granada mullar. Aquí nos planteamos un montón de pasaba por la cabeza pues, todo lo que puede influenciar o todo lo que puede condicionar un zumo de calidad. Y pues, desde la variedad, los rendimientos, etcétera. Pero sí es cierto que desde la Consellería de Agricultura se nos orientó a que se hiciera un estudio exhaustivo y el diseño estratégico para procesar la granada mullar, la que se cultiva en esta zona. Finalmente, este proyecto, semifinanciado, que iba a decir financiado, pero ha sido semifinanciado por la Consellería, ha dado lugar a 2 tesis doctorales, una ya se ha leído, en la que se diseñaron nuevos, incluso hasta nuevas formas de transformar la granada, nuevos productos con alto valor añadido, sobre todo compuestos bioactivos, y la de salud, que está por aquí, que recientemente da la lectura, que es la que básicamente se ha basado y el corazón de la tesis ha sido en la transformación de ese zumo. Nosotros nos planteamos un aprovechamiento integral de la granada, es decir, desde la fruta hasta que no quede ningún residuo. Todo completo para vender para la industria. Tal vez para que quieres tener. Es posible que no tengas su producto y que puedas aprovechar todo. Si es cierto que la infraestructura y la tecnología necesaria tiene un coste, pero hay un modelo que ha funcionado y existe. ¿Vale? Desde el principio, la granada es algo muy importante: cómo realizar la separación del arilo para finalmente obtener el zumo. Siempre y cuando, si habéis pelado alguna granada, sabéis que es muy difícil separar el arilo. Pues ahí nos hemos enfrentado pues, a escoger la tecnología más adecuada para que ese arilo se separe completamente de la piel
sin que haya demasiada cesión de todos los anillos elásticos que hay en la membrana, pero sí hay una pequeña parte de estos compuestos que pasan al zumo para aumentar esa capacidad y los compuestos bioactivos. Hay otra parte también importante para nosotros, que es el trabajo con los extractos, con lo que sobra. Con la piel, como bien ha dicho Antonio, somos en el grupo de investigación, somos socios de dos spin-off, una de ellas es la primera en Ultracitrus. Hay un extracto comercializado de Granada, sobre todo con fruta lágina, y que está en el mercado, que se vende. A esta parte no hemos llegado, pero nos gustaría mucho entrar en todo lo que es el efecto terapéutico del aceite de la semilla de Granada. Y bueno, como mi deformación profesional, sabéis que soy enóloga, pues toda la fruta que cae en nuestras manos al final acaba transformándose en alcohol. Y también hicimos una pequeña derivación a fermentar el zumo de Granada y cuál era el resultado que de ahí se puede obtener. Luego os comentaré un poquito. Lo primero que hicimos fue enfrentarnos a un montón de cultivares que había en la comunidad valenciana, pero sobre todo comercialmente había varios. Decidimos estudiar las tres variedades que estaban cultivadas en la zona: Boyar de Elche, Valenciana y Wonderful. La Wonderful era más extendida en California, en Irán, sobre todo en Turquía. La Boyar de Elche es la nuestra y la Valenciana es más temprana que la Boyar de Elche, que también se recogía, también se recogía en esta zona. Básicamente encontramos, por ir avanzando un poco porque si no me voy a enredar mucho, me ha hecho que vamos en un momento, que podíamos perfectamente agrupar ese grupo de tres variedades en función de sus características organolépticas. Esto nos interesa mucho porque obviamente cuando vamos a probar un zumo queremos que sea saludable, pero también queremos que esté bueno, ¿no? Ese equilibrio de sabores es temático. Si habéis probado la granada de aquí Mollar, es un poquito dulce, más que la Wonderful. ¿Habéis probado las manas de distintas variedades? Sí, sí, no. ¿Alguien solo ha probado la de aquí, la Mollar? Es dulce, se puede tomar. Si probáis, si habéis comprado de alguna empresa que hace alidos en cuarta gama, son muy rojos, no son alidos de Mollar, son alidos de Wonderful y son muy ácidos. Ponéis a los comercialistas y si los probáis son más ácidos. ¿Por qué os digo todo esto? Porque lo que buscábamos precisamente era fomentar el consumo de la granada Mollar, pero sin quitar un poco y sin dejar de observar todos los efectos, todas las componentes sensoriales beneficiosas o más adecuadas que nos pueden aportar otras variedades. Por lo tanto, un poco se nos ocurrió con los vinos. ¿Por qué no mezclarlos? ¿Por qué no utilizar una variedad importante, que es la nuestra, la Mollar, y intentar complementar con una variedad más ácida, en este caso, como es la Wonderful, con un pH más bajo, con una tonalidad rojiza más intensa, con una mayor cantidad de antocianos, con más cantidad de polifalagina? Tiene mucha acidez, que a veces sola es difícil de tomar. Tiene la acidez demasiado elevada, sobre todo algunos cultivares, y por qué no pensar en la comercialización como se hace con el vino, variedades complementarias, ¿por qué no? Pues eso pasó con nuestra cabeza también. Os voy a enseñar un poquito, pues, como decía Antonio, para que os acerquéis, para que nos conozcáis. ¿Qué hacemos? Pues tenemos una planta piloto donde nos peleamos con muchos pilotos de Granada y utilizamos distintas tecnologías, pues, para ver cómo se optimiza el proceso de producción de zumo. Nos hemos enfrentado a preguntas como lo que os decía, cómo separar el alilo, que no quede demasiado alilo pegado en la piel, qué influencia puede tener eso en las características organolépticas, cómo deteriorado debe estar el alilo, hasta cuánta tiene que ser la presión para extraer el zumo. Es decir, ¿es mejor obtener un 49% de zumo o un 55%, siempre y cuando este 55% tenga compuestos que a lo mejor no son deseables porque han salido cedidos de la semilla? Pues todo ese tipo de preguntas. Durante estos últimos 4 años hemos catado mucho. Aparte de todas las referencias y la codificación, pues obviamente hemos intentado combinar parcialmente trozos de corteza. Obviamente cuando ponemos la presencia de la corteza con mucha corteza aparecen las fumicalaginas, que son muy beneficiosas desde el punto de vista de la salud, pero sí es cierto que magnéticamente, si habéis probado distintos zumos de granada comerciales, veréis que algunos pueden tener una sensación más astringente que otras, y eso se debe a la parte, sobre todo, de la membrana carperal que ya está en contacto en el momento de la presión de la línea. Luego también nos planteamos otras cosas, ¿no? ¿Cómo de limpio tiene que estar el zumo? Si queremos un zumo totalmente turbio, y luego, pues, cuando haya operaciones de transformación, de pasteurización para reducir la población microbiana, pues queremos que aparezcan ahí esos fenómenos que nos pueden dar turbidez, las proteínas, se puede eliminar esos fenómenos que van a la turbidez. Nos hemos planteado, pues, un poco eliminar toda esa turbidez con clarificantes. Obviamente, cuando empleamos cualquier proceso tecnológico, vemos que hay una mejora, a veces visual, si las dosis son muy altas, de los clarificantes en este caso que estamos utilizando, pero
Aparte, nos gusta ver cómo va variando, pues sobre todo polifenoles totales, etcétera, cómo van cambiando esa composición. Hemos visto que apenas varían, porque básicamente lo que estamos utilizando pues con las bentonitas sódicas son clarificantes para eliminar proteínas y que luego no nos den fenómenos de entrenamiento, de coagulación o cualquier alteración visible. Al final también nos gustó una idea, que es un equipo de filtración, ver cómo evoluciona o cómo de líquido puede quedar un zumo cuando se utiliza la filtración para eliminar, siempre acompañado un proceso de filtración, en este caso micro y ultra, probamos un poco para ver cuál era la diferencia, ver que no se reduce demasiado el contenido de polifenoles, que no se reduzca demasiado el contenido asociado, que es aquello que realmente es lo que puede dar el valor añadido. Una parte importante también es cómo conservamos el zumo, es decir, vale, queremos eliminar esos turbios, cómo hacemos esos ensayos de pasteurización, de almacenamiento y cuidado útil. ¿Habéis tomado algún zumo de Granada comercial? ¿Lo he dicho? Sí. Sí. ¿De qué color era? Clarificado. ¿Y de qué color? Pues el clarificado es rojo-rojo y el otro es casi, no gris, pero sí que tiene turbidez así blanquecina, que es más desagradable visualmente y a la luz. Y al consumidor quizá eso no le pueda. Y el color, os imagináis, yo os he enseñado una foto de la Granada Mollar. La Granada Mollar tiene un arilo rosado. Pues, ¿qué pasa durante todo ese procedimiento al final de pasteurización, de tratamiento del zumo, de conservación? Que llega al mercado y luego no es rosa, luego aparecen cosas marrones, aparecen cosas por ahí. Todo ese tratamiento térmico es muy importante en las reacciones de degradación de los antocianos. Y por supuesto, una de nuestras preocupaciones era conservar al máximo pues, todo el color rojo y preservar esos compuestos bioactivos, que es lo que caracteriza a la Granada. No tener un producto marrón ya no es agradable. Por eso he preguntado cuántos habéis tomado zumos y habéis comprado zumos de comerciales. Obviamente siempre buscamos, desde el punto de la seguridad, reducir la población microbiana, pero aquí hemos visto, y seguro que nosotros también, que hay dos tipos de zumos en las estanterías de los supermercados, los que están refrigerados y otros que no. Lo habéis visto. Sabéis que los refrigerados son más caros que los que están refrigerados. No os habéis dado cuenta del precio. ¿No compréis zumos? Aquí nadie bebe zumos, lo único que se lo hace en casa. De naranja, sí. La diferencia al final radica aquí, en que podemos hacer tratamientos de pasteurización a alta temperatura para preservarlos durante un periodo de vida prolongado en ausencia de una refrigeración durante un largo periodo de tiempo, que luego veremos las consecuencias cuáles son, o almacenarlo siempre en condiciones de refrigeración para ralentizar al máximo todas las reacciones de degradación de todos los compuestos fenólicos que nos interesa mantener y frenar esas reacciones de oxidación y degradación. Bueno, voy a ir pasando un poquito rápido así, para no enrollarme mucho. Siempre hacemos un estudio de recuento de población microbiológica para ver qué se reduce. Y aquí lo que ensayamos fue una combinación de alta temperatura y baja temperatura, una temperatura de unos 65 grados y de unos 90 grados. Y una conservación a baja temperatura y a temperatura ambiente. Con el fin de ver pues, cómo van cayendo, pues, sobre todo el color rojo. Obviamente, todo lo que se conserva a temperatura refrigerada, a 5 grados, mantiene mucho más el color rojo en el tiempo, hasta 120 días, que es una época bastante interesante desde el punto de vista del consumo. Y cómo van variando, pues todo lo que son el índice de variamiento. Obviamente, cuando trabajamos con temperaturas de conservación al almacenamiento pues más altas, el índice de variamiento sube, eso quiere decir que se pone más marrón. Pero aquí nos resulta una cosa súper curiosa, que esto nos lleva un poco de cabeza. Salud al enlace y en breve, y esto todavía lo tenemos ahí. O sea, yo invito a cualquiera que se quiera venir con nosotros a hacer todo este tipo de discusiones a un café en la próxima semana. Porque aquí tenemos una línea abierta. Y es que, básicamente, estábamos muy preocupados por el color del zumo, pero luego resulta que cogemos y empezamos a medir determinación de capacidades antioxidantes, resulta que da igual, pero consideres a. Varía muy poquito. Sí que en una cinética muy paralelas. Obviamente, hay compuestos en los propios de la degradación de los antocianos y de la antocianina que nos están dando una actividad antioxidante interesante. Entonces, nuestra pregunta es, estamos aquí 3 años intentando que la granada sea roja, y a lo mejor, desde el punto de vista saludable, obviamente, desde el punto de vista del consumidor, que sea un color atractivo, es más interesante. Pero a lo mejor, desde el punto de vista saludable, es que es igual, nos está dando igual, porque a lo mejor esos compuestos de degradación o esas reacciones nos están dando compuestos que sí tienen capacidad antioxidante. Y eso es algo que lo tenemos ahí, pues digo, si estáis invitados a tomar un café y si queréis
hablar de todo esto, estamos encantados. Aquí tenéis una foto que no sé si la veis muy bien, que básicamente lo que os decía, pues aparentemente el color de esos zumos que están conservados a temperatura ambiente, siempre es más desagradable, más marrón, más desinteresado desde el punto de vista organoléptico, pero como os decía, desde el punto de vista de la salud, bueno, son más, quizás son más interesantes. Otra una cosa importante que vimos un poco en este sentido al hacer los estudios fue plantearnos lo que os decía. Pues ¿por qué se pone marrón? Pues vamos a intentar, obviamente, conservar a 5 grados el zumo, energéticamente es más caro, es un proceso que al final va a añadir el producto más caro, el zumo final, pues vamos a intentar mezclarlo con una variedad que es la Wonderful, que es la que tiene ese color estupendo, en una pequeña proporción para siempre preservar la personalidad de la mollar y ver un poco cómo ha funcionado, incluso con alguna etapa de limón. Pues esa prueba y esos resultados analíticos han sido bastante interesantes. Lo que pasa es que los colores siguen un poco sin manifestarse, se ensaya igual con alta temperatura, con baja temperatura, pero sí es cierto y veis que todo lo que está mezclado, conservado a baja temperatura sigue manteniendo ese tono rosáceo, que es el que nos interesa, simplemente pues, mezclándolo con la variedad Wonderful, y que se mantiene perfectamente estable en el tiempo todo lo que es la caída de los océanos durante esos 120 días de conservación. Por lo tanto, una primera conclusión es la utilización o la complementariedad de variedades a la hora de diseñar una estrategia para comercializar el zumo de granada mollar. Como yo decía que la función de fermentar la tengo muy arraigada, pues hicimos esto, hicimos fermentar el zumo de granada. ¿Para qué lo fermentamos? Pues al principio fue por buscar una salida en Georgia, en Armenia, en Irán, en muchos países. Los californianos todavía no, pero sí comercializan vino de granada, sí comercializan incluso destilados de granada. Entonces es muy interesante, nos gustó mucho la idea. Y al final, ¿qué hicimos? Pues buscar por lo mismo, o un 100% mollar de Elche, o un 100% Wonderful, o buscar el cupás, que era un poco lo que nos interesaba defender. Hicimos esa fermentación, hemos visto que todo lo que son los compuestos fenólicos siguen manteniéndose bastante bien en el tiempo. Obviamente, en la mollar siempre hay una pérdida increíble, pero cuando la mezclamos con un poquito de Wonderful, esos compuestos fenólicos se suelen mantener un poquito. Por no variar mucho con gráficas, el agitanino, el acolicatagina enseguida caen, pero sí vemos que enseguida el ácido gálico y el elágico están ahí, que son un poco los responsables del efecto beneficioso que puedan tener estos compuestos en el organismo, se siguen manteniendo la capacidad, sobre todo la actividad antioxidante que puedan tener, también se mantiene. Los cambios de color, esto es lo que un poco al final nos vamos buscando y vamos, que nos interese que se mantenga el color. Y nos encontramos con una cosa, y es que al fermentar en la granada apareció una cosa que no teníamos en la granada, que es la melatonina, que es algo muy interesante. Por eso decía que durante esta tesis, que sobre todo fue la de Pedro, que se leyó hace poco, algo que nos encontramos es que se puede hacer un segundo producto de la transformación del zumo de granada, que es el vino de granada, y encima nos aparece algo que pues es una forma que en teoría puede ser interesante desde el punto de vista de la salud, pues esa presencia de la melatonina que el zumo de granada no lo tiene. Nos llamó la atención, pues se han hecho varios trabajos, un poco viendo pues, en el cupás cómo funcionaba, en el mollar de leche aparece muy poquita melatonina, pero sí en la Wonderful de la mezcla. Y sobre todo, pues la influencia, cómo aparece el contenido de melatonina durante las fases de fermentación. Estamos viendo también que hay un efecto muy interesante, cuanto más tiempo está con la tía, más presencia de melatonina suele aparecer en el vino. Por lo tanto, hay una tercera experiencia que también se nos plantea, y es si está relacionado esa actividad de la levadura en la síntesis de melatonina. Si todos sabéis cómo se hace el espumoso, o si no sabéis cómo se hace el espumoso, yo lo digo, es un vino que se hace en dos fermentaciones, que hay una crianza con la levadura muerta durante 9 meses dentro de la botella, estamos planteando que para aumentar el contenido de melatonina del zumo de granada, habría que hacer un espumoso de granada para mantener durante más tiempo en presencia de la levadura ese monstruo, ese vino que ya es vino elaborado de Granada, y aumentar ese contenido de melatonina. Son nuevos productos, pero como veis siempre están indicados a aumentar un poco la funcionalidad del producto que estamos obteniendo. Como decía, con la influencia de Antonio y la plataforma de la piel, hemos ido y hemos trabajado también un poco. Las dos tesis doctorales se han centrado en optimizar la estrategia tecnológica de la transformación de la granada, en caracterizar al máximo el zumo de granada que se ha obtenido, en diversificar los productos de zumo de granada, y ahora estamos en el año 2013
empezamos, porque estas dos líneas, como decía, ya han cumplido las dos tesis doctorales, empezamos con un tercer proyecto que es incorporar al zumo de granada cosas que puedan ser interesantes para aumentar pues, el efecto, pues, por ejemplo, en este caso, nos hemos planteado meter vesículas de brócoli, vesículas que básicamente son acopolinas, para, ¿por qué no?, utilizar zumos enriquecidos con acopolinas y fomentar o mejorar la hidratación y todas las actividades que pueda tener el empleo de acopolinas. También, no solo trabajar con ellas en bebidas, sino pasar también a formulaciones dermatológicas. ¿Para qué? Para utilizar todos los compuestos bioactivos de la granada, que pues tienen efecto en cuanto a protección solar, etc. Lo cual es interesante. Estamos trabajando ahora mismo en la realización de extractos de granada, sobre todo, y pensamos plantearnos esa línea cosmética, nutricosmética, dermatológica, puesto que, como dice Antonio, hay que buscar las sinergias entre nosotros, en orientar todo este tipo de productos a la aplicación cosmética o dermatológica que pueda tener la ingesta del zumo o en la utilización de los extractos que se obtienen a partir de los subproductos de la granada en este tipo de cremas. Y yo creo que, pues tengo que agradecer a todos la atención, si queréis alguna pregunta, y como he dicho, además este proyecto, como aquí hay alumno, lo digo, no tenemos becario. Estamos en busca y captura de un becario para hacer la tesis doctoral en este proyecto. Así que lo dejo abierto porque habéis dicho que aquí había un foro interesante de alumnos profundos. Estáis invitados a visitar la planta piloto de zumos para quien no conozca la planta piloto de zumos y produce de compuestos bioactivos que hoy se están desarrollando las últimas experiencias. Y como digo, pues gracias a todo el equipo que hace posible que este trabajo salga adelante. Y en el despacho o en la planta piloto, pues espero captar a alguno de estos estudiantes aventajados para seguir trabajando en la granada, en sus usos y sobre todo en la granada. Que a veces no crea la enfermedad, sino que tiene más concentración en un montón de actividades que la enfermedad.
por eso os decía que cuando hagáis un hemograma intentéis una parte pequeña, una que toleréis sensorialmente de la piel, de la membrana, pase en el fumo. Por lo menos el fumo pase por esa zona capilar y extraiga un poquito. Si es el problema que cuando extraes demasiada cantidad está muy, muy desagradable de beber. Pero cuanto más gente sea, más saludable. Bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Claro. Al final tienes que recurrir a la mezcla. Pues ahora estamos trabajando en una cosa que es el zumo de caña, que precisamente sí, para compensar esa sensación más ácida que no tenía la granada, pues,